Y estoy con nuestro querido alcalde de la ciudad de Hartford, nuestro alcalde Segarra. ¿Cuáles son sus deseos para el 2015? Bueno, antes que nada, mucha salud y mucha felicidad para todos nuestros residentes y todas las personas. Seguir el trabajo que estamos haciendo en la ciudad. Estamos en un paso acelerado para reconstruir nuestras escuelas, nuestras calles, el crecimiento de apartamentos, un nuevo estadio de pelota, un nuevo estadio de fútbol y seguir desarrollando la ciudad, porque si podemos seguir creciendo la ciudad, pues entonces hay más empleo para nuestra gente que tanto necesitan esos trabajos. Ese es un buen deseo. ¿Y qué le puedes decir a los televidentes? ¿Un mensaje navideño para nuestros televidentes? Quisiera desearles a todos los residentes de Hartford y del estado y de todo el área de Nueva Inglaterra una feliz Pascua, un próspero año nuevo. Les deseo lo mejor de todo en el 2015, pero sobre todo mucha salud y mucha felicidad. Aquí estoy con DJ Matrix de La Bomba 97.1. DJ, ¿qué deseos tienes para el 2015? Bueno, sobre todo en el 2015, salud y mucho trabajo, porque si hay trabajo hay éxito y eso es lo más importante. Esos son mis deseos en el 2015 y también para todos esos televidentes, que la paz del niñito Jesús llegue a cada uno de sus hogares y que haya mucha paz en este mundo, que es lo más que necesitamos, mucha paz. ¿Y qué tal estas Navidades? ¿Son igualitas a las que celebramos en Puerto Rico? Fíjate, te voy a decir sinceramente, no, extraño mis Navidades en Puerto Rico. Nosotros en Puerto Rico, las Navidades empiezan desde el 1 de noviembre y terminan el 7 de enero y después nos vamos con 8 días más de fiestas y parranda. Extraño ese calorcito, esas fiestas, ir a visitar casa por casa, los tíos, los vecinos, los primos, a todo el mundo. Eso es, las Navidades en Puerto Rico son un sueño. Bueno, aquí vamos a tratar de poner mientras mucho calor para que esto sea lo más parecido que se pueda, ¿ok? Sí, vamos a tratar, esperamos que alguien por ahí haya traído coquito o algo así, o por lo menos el pitorro, que ya es legal. Mofón. No, fíjate, en Puerto Rico comemos mucho cuerito de lechón. Perfecto, vamos a esperar a ver si hay algo por ahí. Así que la gente de Univisión y la gente del show de Analí, que tengan todos una feliz Navidad de parte de todo el colectivo de Bomba 97.1. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Hola amigos, aquí estoy con Tere Luna de Baile Folclórico Mexicano. Tere, ¿cuáles son tus deseos para el 2015? Mis deseos para el 2015 pues es tener salud, pasar más tiempo con mi familia, seguir con mis proyectos de baile y cante, y canto también, porque estoy tomando clases de cante, así que eso es tener mis planes. ¿Y tienes algún mensaje para los televidentes? Claro, que les mando muchas bendiciones y salud y que estén con su familia unidos. Hola mis amigos, aquí estoy con Nilda Fernández del Hospital de Niños. Nilda, ¿cuál es la misión del Hospital de Niños? Hola Andreina, buenas noches. La misión del Hospital de los Niños es mantener a los niños saludables emocionalmente y físicamente. Le quisiera, Andreina, extender las gracias a Analí, a su producción y a sus televidentes por prestarnos el apoyo esta noche a través de los regalos para los niños del programa de VIH. También quisiera desearles a todos unas felices Navidades. Gracias. Gracias. Para nosotros, en Northgate y Clinic Care, es un placer compartir y participar con ustedes en el quinto año de este programa, ayudando a la comunidad, participando en las ferias. Y estamos muy felices de estar aquí. Básicamente, al igual que la mayoría de los países latinos, sobre todo del Caribe, ya que Venezuela es un país caribeño, la Navidad se celebra en los pueblos pequeños, principalmente donde yo soy, con parrandas, con mucha música, con comidas especiales y una celebración muy familiar, una celebración de los niños, una celebración religiosa, una celebración de toda la comunidad. Es quizás la fiesta más alegre de todo el año. Esta es una buena época del año, quizás la mejor época, donde la mayoría de las personas hacen planes, y la recomendación es que incluyan en esos planes una alimentación más saludable, que específicamente significa menos azúcar, menos cantidad de comida y un estilo de vida más activo físicamente, hacer deporte, caminar, estar más activo físicamente. Eso se va a traducir, ese es el mejor regalo de Navidad que usted le puede dar a su cuerpo y a su mente, y eso se le va a traducir en mejor salud, más vida para usted y sus familiares, para disfrutar más Navidades.